Bueno, en este momento ya está tomando jurisdicción sobre este caso el fiscal Luis Valdivia de Lima, de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial, recepcionados que van a ser los restos también por el señor jefe del equipo forense especializado, el señor Luis Rueda Curimania. Se van a iniciar recién los trabajos forenses de investigación forense para determinar no solamente la identificación de las personas, sino la causa de su muerte, la data de su muerte y todo dato que ayude pues a hacer una investigación sólida futura respecto a estas muertes, ¿no? Quiero que quede claro que tanto la exhumación de estos cuerpos, de estos 23 restos humanos, así como la recuperación, es un trabajo de la Fiscalía que ha sido llevada a cabo por la Fiscalía Especializada de Huánuco. Es el doctor Luis López Ordaya, fiscal adjunto de Huánuco, quien ha conducido y llevado a cabo esta diligencia. La policía de la DIRCOTE ha cumplido únicamente funciones de dar seguridad a la diligencia y con algunos trabajos de colaboración eficaz, pero en modo alguno la exhumación es un trabajo de la policía. Esto es un trabajo de la Fiscalía y toda difusión o toda información en contrario es una falsedad, porque las instituciones tienen sus atribuciones claramente especificadas en la ley. Y las diligencias de investigación, de exhumación, son diligencias de la Fiscalía con el equipo forense del Ministerio Público.